qué hora te levantaste hoy? 7:30. ¿Tu película favorita? El Resplandor. ¿En el colegio te decían? Gringo. ¿Tu primer beso? Como en octavo. ¿Te acomoda el rol del chico sexy? No mucho. ¿La mayor locura de tu vida? Haberme ido a estudiar sociología a Temuco cuando salí del colegio. Oye, buen loco. Escoge, ¿sexo, dinero o comida? Dinero, porque con dinero tengo las otras dos, po. ¡Ah, un hombre muy hábil! Cuéntanos un secreto. La magia de la televisión me permite que de aquí para arriba esté con una camisa que no sé si sea de tu agrado o del agrado de la gente, pero que a mí me gusta, y para abajo no te puedo contar cómo ando. O sea, en un slip metido ya sabemos dónde. Si no fueras actor, ¿qué serías? Futbolista. Ese, ¿tu mayor defecto? Muy poco paciente. ¿La habilidad más extraña que tienes? Cuando estoy un poco congestionado, y en realidad es todos los días, me sale una pelotita blanca de la nariz. Ya, y perdón, ¿y a qué va esa habilidad? No es una habilidad ni un defecto, simplemente estoy diciendo que es una hueá extraña, una hueá muy rara porque no sé si tenga precedente en la humanidad, es muy raro. Una pelota blanca como si fuera un merengue de la nariz, chiquitito. ¿Un merenguito? ¿Un merenguito? De hecho, te podría hacer un aro o un anillo con la... ¡Ah! Y bueno, y cabe mencionar que no tengo malos hábitos, ¿ah? No va por ahí la cosa. No, estamos totalmente claros. ¿Tu primera vez? En la playa, Michael Pue, sector costero de Osorno, con una mujer mayor que yo. ¿Dónde te gustaría estar en este momento? Tailandia. ¡Uy! ¿Eres de los que llora en las películas tristes? Sí, soy lloranaz, llorón. Lo último que me conmovió mucho en términos cinematográficos fue La Gente Topo. Me lo moqué y me lo lloré la película entera. ¿Podemos hacer una entrevista a calzón quitado? Espérate, me lo voy a sacar y empezamos. El que está ahí abajo, debajo de la cámara. Muy bien. Ese fue Álvaro Gómez en nuestro cuestionario Flash. Un tremendo. Actor con talento único, sex symbol de las teleseries chilenas, el villano más querido por la gente. Hoy sometemos al cuestionario al tremendo Álvaro Gómez. Quiero partir esta entrevista de una forma más creativa, podríamos decir. Tú puedes ver que aquí tengo una pantalla touch. Ojo, es touch. El despliegue tecnológico de esta producción es impresionante, ¿eh? Entonces, ahora yo te voy a stalkear o stalkear. ¿Tú sabes lo que significa eso? A ver, explícamelo. A simple palabra, te voy a zapear en tus redes sociales. Ah, ya. ¿Ok? Claro, entonces, computador, claro. Ya te dije, sí. Tecnología máxima, touch. Mira, ¿y qué aparece aquí? El Instagram de nuestro queridísimo Álvaro Gómez, actor, el Instagram oficial. Vamos a ir subiendo, por ejemplo. Mira, tenemos que decir definitivamente que Álvaro Gómez es mino. ¡Oh, para! ¡Párate ahí! ¡Pinch! ¡Mira! ¡Dios mío! ¿Qué es esta foto, querido Álvaro Gómez? Esa foto lo dice todo. Recibiendo tus 40 años. Perrito con Purri Papá. Básicamente, esa foto fue una de las últimas que tuvo hartos likes, fíjate. No me cabe la menor duda. Esa foto estábamos en... andábamos con la Flo en Grecia, en Milos. Uh-huh. Una playa que era para nosotros, no había nadie. Increíble. Maravilloso. Oye, increíble. Y ahí anduvimos un buen rato los dos a potope. ¿Los dos? Tengo otras fotos en realidad que no las he subido porque me da mucha vergüenza, pero... Pero me la mandé por WhatsApp y la mostramos acá en el monitor. No, estoy bromeando, si no aquí va a quedar la... Álvaro, va a arder Troya aquí. Oye, Álvaro, ahí estabas recibiendo tus 40 años y hoy día la gente dice que los 40 son los 30. ¿Cómo te sientes en esa fecha? O los nuevos 20, ¿cómo te sientes con eso? ¿Tú te sientes un hombre más maduro, quizás un hombre más realizado a los 40 años? Ni uno ni lo otro, la verdad. ¿Ya? En términos de realización, bastante, yo creo, con respecto a especialmente quizás a lo laboral, aunque tampoco tanto, no sé. Soy un que me pongo objetivos demasiado concretos y con plazos definidos, y al no cumplirlos me genera cierta decepción, ¿cachai? O me amarga un poco. ¿Mm? Y por otro lado, honestamente no percibo que sean los nuevos 20, porque los 20 yo me tomaba dos piscolas y no tenía
efectivamente estoy, por ejemplo, no sé, ahora estoy haciendo harto deporte, estoy entrenando todas tres veces a la semana, pero el cuerpo se resiente de otra manera. Cuesta alcanzar el ritmo, cuesta mucho más alcanzar las metas. Me costó harto cumplir los 40 años. No fue ni ha sido fácil. ¿Te sentís en tu mejor momento? No necesariamente, pero me siento en un muy buen momento. Exceptuando, por supuesto, todo lo que implica este efecto pandémico, que en realidad nadie lo puede tener muy bien, me imagino, porque la verdad es que me ha afectado harto como en el plano, en lo emocional y en lo psicológico. Entonces, pero sí, me siento en un buen momento porque afortunadamente he tenido continuidad laboral, he participado de proyectos bonitos, televisivamente y teatralmente, que está ahí stand-by porque no la pudimos, la estrenamos, pero no pudimos darle continuidad a la obra, Perfecto Desconocido. Porque en el plano emocional, amoroso, también estoy bien, pero como te digo, no sé, no quiero pensar que este pudiese ser mi mejor momento, sino que prefiero pensar que siempre van a existir mejores momentos que el que estoy viviendo. Oye, Alberito, podríamos decir que tú eres una mezcla de un hombre mino de los 30 años con 40 años, por ejemplo, ¿cachai? Es como, a ver, ¿te preocupáis mucho tu físico? Sí, la verdad es que sí, me preocupa, o sea, me he dejado estar mucho tiempo, o es bastante cíclico, pero sí, me preocupo de mi cuerpo, especialmente porque me gusta mucho el deporte. Me gusta jugar fútbol, me gusta correr, me gusta jugar básquetbol, que son los deportes que hacía de infancia, hacía atletismo también. Ahora tengo pensado empezar a hacer carreras de montaña y para eso tengo que tener buen cardio y estar preparado físicamente. Oye, pero además de eso, estoy totalmente de acuerdo. Mente sana en cuerpo sano. Pero además te cuidáis, te echéis cremitas, producto en el pelo, por ejemplo. No, de eso, producto en el pelo me he hecho solo porque tengo una manía con el pelo, porque mi pelo, yo amanezco y soy como el príncipe valiente, pelo liso. De hecho, cuando era chico, mi vieja me cortaba este típico corte de acenica, ¿cachai? Corte callampa, pelo liso, semirrubio, muy delgadito, muy poco pelo. Entonces ahora, cuando tengo, me peino para los trabajos. Si no, en mi casa yo andaría con el pelo tal como me lo después de la ducha. Oye, Alvarito, mira, ahora quiero mostrarte esto. Ese niño. Y eso ya es una evolución, porque ese no es la peor foto. Hay otras en donde más callampa el corte. Aquí ya, de alguna manera, creo que a esa edad yo tenía cierta injerencia u opinión con respecto a mi corte pelo y podía intervenir un poco. Mamá, por favor, no hueves más, no me quiero cortar el pelo. Claro. Oye, claro, sí. Oye, espérate. Y si tú viajaras ahí, obviamente, al pasado, ¿tú qué le dirías a ese niño? Un consejo de vida, quizás. Ay, esa pregunta me la hicieron en terapia la última sesión que tuve. Bueno, no quería decir que en este minuto estamos en directo con la clínica. No, estamos. ¿Qué le diría? Le diría, tranquilo, está todo bien. Lo que pensaste o lo que querías se está haciendo realidad. Me gustó eso. Vamos a seguir stalkeando, por supuesto, a nuestro querido Álvaro Gómez. Pantalla touch, por favor. Y vamos a buscar otra foto. Qué manera de tener foto, querido Álvaro. Es impresionante. Mira, ahí está la flu. Mira esto. Mira el pool. Mira, a ver. Un poquito más arriba. Esa fotito. Mira, qué romanticismo más grande. ¿Qué querés que te diga? Ella es tu pareja, ¿verdad? Sí. Ella es la Flo. Florencia Arenas. Se llama. Es actriz, cantante. Y en este momento está al frente mío acá hueveando. ¿Nos puede saludar? ¿Nos puede aprovechar de saludar, por supuesto? Flo, mira, sí. Oh, no sé. ¿Querés saludar? Sí, viene acá. ¡Esa! No, por favor, para que toda la gente conozca a la gran Florencia. Ahí está, aplauso del gran equipo. Muy bien, ¿cómo estás, Flo? Querida, mira qué lindo, se ven tan lindos como en la foto que yo acabo de mostrar. Y ahora que tengo a la Flo ahí mismo. ¿Cuándo habían visto? La una del día del beso, que estaba más arriba del cerro. Esa, mira, Flo, ¿la veí? Ah, qué muy buena, me saqué la cresta en ese paseo. ¿Y dónde estaba Álvaro para ayudarte, el caballero? De raja. No, me fui de raja todo el trekking. No lo puedo creer. ¿Y Álvaro dónde estaba? No vayan a hacer trekking con zapatillas planas. No vayan a hacer trekking con hawaiana. No funciona mucho. Y ahora que están los dos ahí justitos, tan lindos, Alvarito Gómez, ¿estás enamorado? Sí, claro. ¿Y cómo va eso, querido amigo? Más afiatados que nunca ustedes dos. ¿Cuánto tiempo llevan juntos, chiquillos?
Vamos para los 4 años. Vaya. Sí, vamos para los 4 años. Mira, ha sido como te comentaba, el efecto pandémico es bastante singular de partida porque no lo habíamos vivido nunca, y enfrentarse a ese, como a esas circunstancias, te somete a procesos especiales en la vida. Entonces no puedo decir que todo ha sido miel sobre hojuelas, pero estamos bien, afortunadamente, y los problemas que pudimos tener los hemos superado y los seguimos trabajando también. Además, ¿para qué vamos a negarlo? Si estar planito todo el tiempo en pareja puede ser quizá un poco fome, sobre todo cuando uno entra como de repente en debate, en discusiones, fomenta más el calorcito de la pareja. Y le quiero preguntar a la Flo, ya que está ahí, querida Flo, ¿usted cree que ahora con la pandemia esta relación de ustedes dos se afiató más? ¿O hay veces que se distancian más? Hay otras personas, yo escucho, que se han separado. Yo sé que claramente ustedes no se han separado. No, yo creo que nos afiató. Yo creo que nos afiató. Sí, porque uno en estas situaciones te veis enfrentado a... O sea, es una pandemia, ¿cachai? Estamos todos reaccionando de manera que no es normal en nosotros. Entonces, nos ha tocado enfrentarnos a eso, pero lo bueno que es eso es que nos conocemos más. ¿Y cuál es la realidad también? Pues también te pone los pies sobre la tierra, yo creo. Lo que no es malo. Para nada, para nada. Nos hemos sabido contener ambos. Harta casita, harta peli, como... Harto regaloneo. La vida de hogar. ¿Y cómo es Alvarito como pololo? ¿Qué divertida la sensación? Es que divertida la sensación porque la Flor está como atrás, Álvaro adelante y Álvaro como pensando así. Oye, ¿de esto se trataba el programa? ¿Te sientes incómodo? ¿Te sientes incómodo? O sea, para la cagamos, güey. ¿Cómo es Alvarito como pololo? Pero contesta nomás. No, contesta, Flo. Contesta de lo que te dije anoche, me voy. No, el Álvaro, Álvaro es un guía, es un súper buen guía. Es lindo como pololo. Mira, qué bueno. Me regalonea mucho. Lo del guía me encantó porque también ustedes están trabajando muy en conjunto, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, po. ¿Cierto? Sí, porque Alvarito es productor tuyo, podríamos decir productor musical. Claro. Pues no, más productor. Productor ejecutivo. Sí, musical no. Perfecto. Sí, ¿y cómo? Sí, productor, produciendo. ¿Y cómo está eso de trabajar junto en estas producciones? Para los dos. Ha sido tremendo desafío. Como va a partir siendo súper franca, el hecho de trabajar juntos y además ser pareja es complejo porque mezcla y muchas cosas. No sé, normalmente uno su ámbito laboral a lo mejor no lo comparte tanto con el que vive, ¿cachai? Tenéis distintas perspectivas, entonces... ¿Te quieres sentar acá? Oye, si quieres... por favor, tú, es que ya, no sé, me fui a la bola, pero... Es lindo. Y Álvaro, para ti, ¿qué es apañar en estas producciones y en esta pega y trabajar junto con la Flo? Fue algo muy, muy positivo, fue... un desafío importante desde lo laboral, desde lo meramente profesional y también de poder nosotros someternos como pareja a esa experiencia. Fue de mucho esfuerzo, fue de mucho trabajo. No quiero decir que circo pobre, porque en realidad invertimos los recursos necesarios para hacer lo que se tenía que hacer, pero sí en el sentido de que había que hacer de todo, ¿cachai? O sea, yo estaba como productor ejecutivo, pero en realidad estaba a cargo de muchas cosas, como estar 3 días antes en los galpones, sacando paneles, pintándolos, armando la escenografía, citando al catering, viendo las citaciones, haciendo coordinación de piso después. Muy intenso, pero muy gratificante al mismo tiempo. Le damos muchas gracias a la queridísima Flo por acompañarnos este ratito. Gran aparición. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Fuiste estupenda, mi amor. Gracias. Qué bueno que aprendiste el guión. Sí, te lo aprendiste a la pie de la letra todo lo que te dije. Gracias. Muy bien, Flo. Muy bien. Mira, Alvarito, eso es Madrid con un vestido. ¿Usted está ahí turisteando en Madrid con un vestido?
Sí, no. Claro, quise hacer entender eso, pero en realidad aquí entre nos fue un delantal de cocina que tenía vestido, que era un vestido de bailarina flamenco. Ah, bonito. ¿Y lo tienes? No, se lo regalé a uno de mis mejores amigos que es chef. Ok, perfecto. ¿Y cómo lo está ocupando? Oye, sí, trato... No, perdón, sigue tú. No, que como que me, dentro de la, del ámbito como de las redes sociales, me agrada explotar esa parte como la parte más lúdica y graciosa. Eso es bueno porque da buena energía a la gente, pero te quería hacer la pregunta acerca justamente del vestido. Porque hoy día hay muchos estereotipos, ¿cachai? Y finalmente ya se clasifica que la ropa es ropa finalmente. Y la ropa de hombre o la ropa de mujer la puede ocupar tanto un hombre como una mujer o viceversa, ¿cachai? ¿Qué pensáis de esto de romper con estos estereotipos y que perfectamente un hombre pueda ponerse un vestido? Total, me parece total, está perfecto. Me parece perfecto. No sé si yo lo llegué a hacer, pero me parece perfecto. Así como también quizás si lo veo y eso se empieza a normalizar y lo veo, probablemente en un comienzo me va a llamar la atención, pero no me choca para nada. Hay un... no recuerdo si es un primer ministro, no es primer ministro, pero es un ministro, creo, de... No sé si ustedes tienen por ahí el dato, uno pelado que se viste de mina, pero el tipo es hetero y se viste porque él le gusta la ropa de mujer y va por la calle con taco, medias, panty, minifalda. Ahora él es muy sofisticado, se ve la raja, se ve increíble. O sea, está Axl Rose que ocupaba falda y están los escoceses también que ocupan faldas también. Entonces, por ejemplo, también, claro. Además que debe ser súper cómodo ponerse una falda. ¿Cierto? Oye, pero Alvarito, mira, voy a cambiar un poquito drásticamente el tema. Tú en un minuto dijiste que te ibas a cambiar de la comuna donde vivías porque en esa comuna ganó el rechazo. Me encantaría saber si te cambiaste de comuna. Pero eso no me lo contestes ahora, me lo contestas a la vuelta de comerciales porque la gente está ansiosa de saberlo y no se despegue nuestra pantalla del cuestionario en cuarentena porque estamos con el tremendo Álvaro Gómez y vamos a ver todo si se cambió o no de comuna a la vuelta de comerciales. Ya nos vemos, chiquillos. Tú confesaste de que en el colegio fuiste abusado por un sacerdote. En términos un poco más detallados, el abuso del que hablamos afortunadamente no pasó a mayores. Era algo que el cura Leturia hacía un poco como un poco rutinario con algunos alumnos y que era básicamente que él te hacía como su regalón o uno de tus favoritos y en algún momento te invitaba a su oficina que quedaba en el tercer piso para hablar de cosas. Alvarito, ¿te cambiaste de comuna? Y se nos quedó pegado a nuestro amigo. Esa es una muy buena técnica para evadir la respuesta. No, le puse claro, lo hice a propósito. No, mira, pero me gustaría hacer... Yo creo que ya es un buen comienzo. Pueden haber cambios, pero tampoco tenemos que ser tan pretenciosos y considerar o pensar que Chile va a cambiar a nivel de todas sus estructuras a partir de una nueva constitución. Ya estamos de vuelta en nuestro queridísimo cuestionario en cuarentena con nuestro maravilloso invitado y amigo, Álvaro Gómez. Ahí está. Ya el equipo cada vez está más revolucionado con nuestro invitado. Están on fire, como dicen por ahí. Y bueno, dejé planteada una inquietud con mi querido amigo Álvaro Gómez, que en un minuto de su vida dijo que se iba a cambiar de comuna porque en esa comuna ganó el rechazo. Alvarito, ¿te cambiaste de comuna? Y se nos quedó pegado nuestro amigo. Esa es una muy buena técnica para evadir la respuesta. No, le puse claro, lo hice a propósito. No, mira, pero me gustaría hacer dos menciones con respecto a eso, o mencionar dos cosas. Por favor. La primera, que fue en un contexto de broma, ¿ya? Estábamos jugando con la Fran García Huidobro y yo no pensé que eso... Bueno, uno nunca sabe, en realidad, hay de todo. Entonces, no pensé que eso se iba a tomar como algo en serio. Eso es lo primero. Y lo segundo es que no me he cambiado básicamente porque la pandemia no me lo ha permitido, ¿cachai? Y porque me quiero cambiar, si eso es un hecho, pero acá yo estoy arrendando y quiero cambiarme comprando. Y para eso la pandemia no me ha facilitado las cosas, la verdad. No está fácil. Y por otro lado, tú sabes también que para nosotros los actores que trabajamos la mayoría del tiempo a honorario, conseguir crédito en el banco se nos hace bastante más complejo.
Entonces, en este momento estoy en esos trámites, ¿cachai? Y eso se ha dilatado y se ha demorado muchísimo. Y de hecho, ahora que estoy contratado por el canal y que estoy trabajando ahí, estoy esperando que se cumplan 3 meses de contrato para poder acceder a ese crédito. De lo contrario, estoy cagado, no me lo dan. Ah, bueno, como, entonces, como gran parte de los chilenos también. Exacto, sí. Bueno, y eso es, pues, haciendo la aclaración, pero de que me quiero cambiar, sí me quiero cambiar. No necesariamente porque acá haya ganado el rechazo, cosa que me fastidia bastante. Pero, a eso pero... mismo quería ir. ¿Tú qué te pasa a ti por la cabeza o qué sensaciones te deja cuando hay personas que efectivamente votan o votaron por el rechazo? Con el tiempo he tratado de trabajar mi tolerancia al respecto para no vetar o censurar a una persona por su pensamiento político. Me parece que hay pensamientos que sí, que son súper extremos. O sea, con un pinochetista yo no puedo hablar. ¿Ya? Eso sí que no. Así, no transáis. No puedo, weón, ¿cachai? O sea, yo no podría estar hablando con un partidario de Hitler tampoco, ¿cachai? Ni con ningún weón déspota a nivel... ¿Y con algún partidario de Fidel, por ejemplo, o de Chávez? Yo creo que tampoco, weón. Creo que tampoco, los encuentro sumamente extremos también, ¿cachai? Me parece que polarizar las cosas para ninguno de los dos lados está bien. Y yo creo que hoy en día lo que hay que apelar básicamente es un poco al sentido común. Uh-huh. Nos hemos dado cuenta de que tenemos una sociedad que no se ha construido de la mejor manera. Y en ese sentido, ya sea de derecha o de izquierda, las necesidades de la gente o las ausencias que tenemos o carencias por parte como sociedad no tienen que ver con un color político, güey, ¿cachai? Tienen que ver con un pensamiento que es más bien, yo creo, la plata te caga el alma. La ambición. La ambición, por eso, porque cuando tú tenés plata, quieres más plata. Yo no es algo que pueda evidenciar porque no tengo esa plata, ¿cachai? Pero es algo que uno observa, las ansias de poder, de tener más dinero, de pertenecer a los grupos más ricos del mundo incluso, pero hace que esas personas hagan caso omiso a lo que se está sintiendo efectivamente a nivel país. ¿Y tú crees, Álvaro, entonces con esta nueva constitución que puede haber un cambio? Yo creo que ya es un buen comienzo. Pueden haber cambios, pero tampoco tenemos que ser tan pretenciosos y considerar o pensar que Chile va a cambiar a nivel de todas sus estructuras a partir de una nueva constitución. De partida, la nueva constitución está súper amarrada políticamente. Se necesitan los 2/3 para la mayoría de las cosas. Y por otro lado, créeme que es lamentable. Hay una parte de mí que tiene esperanza. Hay una parte de mí que sigue creyendo en la bondad del ser humano, pero hay otra parte de mí que está sumamente sucia, contaminada, y que efectivamente cree que el ser humano no tiene arreglo, ¿cachai? Y en ese sentido, creo que muchas cosas van a seguir sucediendo tal como están. Y para ti, ¿qué es lo que no puede faltar en la nueva constitución? Algunos derechos fundamentales, creo yo, como por ejemplo el derecho al agua, uh-huh. Que el agua pase a ser... manejada por el Estado. Políticas medioambientales creo que son sumamente necesarias. Soy de los que piensa que en realidad no tiene mucho sentido solucionar la educación de un país, solucionar la salud de un país, las pensiones de un país, etcétera, si no vas a tener un país donde vivir. Entonces, en ese sentido, creo que hay que, en términos de prioridades, creo que lo medioambiental es fundamental, y después yo creo que justamente la educación, tener un buen asidero educacional, una buena base, y que sea una educación igualitaria para todo el mundo, creo que es fundamental también. Y eso, y la salud también, y bueno, reestructurar algunas instituciones que eso salió bastante a la luz. Creo que hay que reestructurar las instituciones, especialmente las ramas del ejército y carabineros, con respecto a la posición que tienen, la injerencia que tienen en nuestro país. Oye, Alvarito, y bueno, actrices, actores y gran parte del gremio, obviamente, cerraron los teatros, separaron producciones. ¿Sientes tú que efectivamente el gobierno o el Estado tiene completamente tirado a los trabajadores de la cultura o de las artes? Por supuesto. O sea, en buen chileno, el arte para el gobierno vale callar. ¿Ya? No.
O sea, es cosa de mirar los presupuestos irrisorios que hay para las artes y compararlos con otros países y darte cuenta, no sé, mira para el lado, mira Argentina, ¿cachai? En Argentina, no sé, del presupuesto entiendo que es como entre 7 y 10 veces más que en Chile, y tú ves que ahí el arte, el teatro, los musicales, los conciertos son parte de un panorama turístico. Entonces, finalmente también pasa a ser parte de la economía. Acá en Chile me da la sensación de que quienes nos comandan nos ven como un gasto. ¿Un cacho? Nos ven como el hijo tonto. Sí, ¿cachai? Como donde hay que solo gastar y no vas a recibir nada a cambio. Pero eso tiene que ver justamente con las políticas nomás, con las políticas a nivel de gobierno, en este caso gobierno de turno, pero tampoco digamos que los otros gobiernos concertacionistas han mostrado una cosa muy distinta. No, además también supongo que estás de acuerdo conmigo también en el sentido de que ahora justamente en pandemia, más de alguna persona para sentirse bien o para pasar el rato o para pasarla bien justamente, o leyó un libro o escuchó música, o vio una obra de teatro por online, o vio una película por online, ¿cachai? Y realmente está agotado. No digo que el resto de los gremios, que ya sabemos, los bares, los restaurantes, también la están pasando muy mal. Y también se está recibiendo alguna ayuda. Pero creemos que está realmente agotado el gremio de las artes y las culturas. Completamente, completamente. Yo soy de los que piensa que el arte y la cultura es renovador, es un factor educativo, principalmente eso, formativo. Soy de los que piensa que, no sé, si tienes una educación que es tan coja y tan dispar, a los niños que están en extremo riesgo o niños que efectivamente van al colegio sin comer, sin dormir bien, en las peores condiciones, weón, ¿cachai? Es difícil que a esos niños tú le puedas meter qué sé yo, en mi caso, ponte tú que era malo para las matemáticas, los logaritmos y las tablas y qué sé yo, y no sé, y la raíz de no sé qué, porque el niño, su cabeza está en otro lado, por mal, ¿cachai? Su cabeza está en producir algo para su casa, para poder tener algo para comer, ¿cachai? O para vestirse, o para, qué sé yo, generar algún recurso para sus hermanos más chicos incluso, o para su abuelo que está postrado en cama. Creo que a esos niños, si tú le das la oportunidad y le pasas un violín, por ejemplo, o le enseñas a tocar guitarra, o qué sé yo... Le tendemos la manito con algo más, con algo, acceso a alguna cosita más que por lo menos sea cultura, la música, las letras, etcétera, etcétera. Consta, hay mucho que resolver, estamos de acuerdo. Me consta porque en algún momento estuve trabajando con gente de las orquestas juveniles y efectivamente son cabros que se han formado desde la infancia tocando un instrumento y hoy en día son músicos profesionales. No, y estamos totalmente de acuerdo, querido Álvaro, que hace falta mucho por resolver en nuestro país. Y totalmente de acuerdo contigo, Alvarito. Y quiero cambiar un poquito de tema. Tú, en algún minuto, tú confesaste de que en el colegio fuiste abusado por un sacerdote. ¿Qué sensaciones te deja eso, cachai? ¿Qué sientes ahora, sobre todo? Y de hecho, explicaste en un minuto tu malestar sobre el Papa Francisco cuando vino a Chile, no invitó a las personas que fueron abusadas por otros sacerdotes para que se juntasen y contaran sus experiencias junto al Papa Francisco. Perdón, que se me tuve la lengua. Él, de hecho él, cuando se quería destituir al obispo Barros que estaba en Osorno, tuvo algunas palabras y frases bastante desafortunadas para la población chilena, especialmente para la gente de Osorno. Así es que nada, no tengo palabras para ese caballero, la verdad. Con respecto a lo que tú me dices, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué siento yo? ¿Qué me pasa con eso? O sea, expresaste esa sensación y ese malestar. Y a lo que voy ahora, gracias por decirme eso, es que también hace poco tiempo el Papa Francisco nombró, y lo tengo que leer porque no se me confunden obviamente las palabras, ¿cachai? Nombró a don Juan Carlos Cruz, que es una de las víctimas de Karadima, como miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores. ¿Qué me decís? ¿Se abre un poco ahora la iglesia a eso? ¿Es un paso? Y está perfecto. O sea, si ellos quieren actualizar su formato, tienen que cambiar completamente su línea editorial, creo yo, ¿cachai? Y en ese sentido, abrirse justamente a los laicos y escuchar más a los laicos, que en realidad los laicos son los que hacen la iglesia, ¿cachai? Uh-huh.
si la iglesia no existe sin la gente que vaya a la iglesia. Entonces, me parece perfecto, y además tomar la palabra de gente que se ha visto afectada en primera persona de este tipo de abusos por parte de sacerdotes, creo que es la única forma para entender, para esclarecer y para avanzar. Alvarito, mira, a mí me cuesta mucho ponerme en tu lugar porque obviamente no estuve en ese minuto, pero ¿cómo se hace justamente para, como podríamos decir, rearmarse o trabajarse? ¿Tú todavía te trabajas constantemente quizás con el tema del abuso con el sacerdote hasta el día de hoy, o es una etapa superada? Mira, te soy súper franco y me da la sensación que lo tuve superado siempre. De partida porque en su momento, al menos en mi círculo más cercano, familiar, no me costó hablarlo. Tú sabes que hay gente que es abusada, que se puede demorar promedio 15, 20 años en contar lo que le pasó y en denunciar a su agresor. En mi caso, afortunadamente, no fue así. En términos un poco más detallados, el abuso del que hablamos, afortunadamente, no pasó a mayores. Era algo que el cura Leturia hacía un poco como un poco rutinario con algunos alumnos, y que era básicamente que él te hacía como su regalón o uno de tus favoritos, y en algún momento te invitaba a su oficina que quedaba en el tercer piso para hablar de cosas, ¿cachai? Y en ese momento, la forma en que él me engrupió, me dijo que él estaba trabajando con menores de alto riesgo y que quería medir en mi cuerpo la relación de la evolución física que tenía una persona que estaba bien alimentada, en una buena familia, versus niños que estaban más desvalidos. Entonces esto partió midiéndome el brazo, midiéndome la pierna, ¿verdad? Y de repente de la nada me dijo, ¿te molesta que te mida? Y yo, ilusamente, muy ingenuamente e inocentemente, niño, le dije que no. Y lo hizo. Pero, y te soy súper franco, yo nunca he tenido problema en hablar esto, porque creo que este tipo de conversaciones nos enriquecen, ¿cachai? A todos. Este y le sirve a la gente que te está viendo ahora también, que a lo mejor hay gente que fue abusada y está calladita y no sabe cómo decirlo, ¿cachai? Quizás esta es la gran ayuda que le podemos hacer o aporte entre tú, por supuesto, a la gente que está... Totalmente. Por un lado eso, y por otro lado, bueno, todos los papás que tienen hijos tienen que ocuparse de sus hijos, ¿cachai? No pueden delegar a sus hijos solo a la educación o a personas externas. El papá y la mamá tienen que estar ahí presentes, ¿cachai? Y tienen que ocuparse de esas reacciones, de si a tu hijo lo notas un poco extraño o sientes que le pasó algo. Hay que indagar en esa, ¿cachai? Perdón, ¿y tu madre cachó? ¿Tú lo conversaste con tu familia? Como dijiste que hay gente que se muere a 15 años, ¿tú lo conversaste de inmediato con tu familia? Sí, no, yo lo conversé cuando salí del colegio. ¿Y cómo reaccionó tu familia? Yo creo que ahí existió de manera inconsciente cierto temor, porque nada, también siempre se me inculcó que era un privilegiado por estudiar donde estudiaba, y que era la educación lo más importante, y que si no estudiaba en ese colegio no había posibilidades de aspirar a uno mejor. Entonces yo creo que de alguna manera todo eso en mi cabeza de pendejo me hizo que yo no hiciera ningún tipo de denuncia ni lo conversara hasta que salí del colegio. Cuando salí lo conversé con mi vieja, y mi vieja armó la casa del colegio, obvio. Sí, lo dijo públicamente, y después, bueno, mi madre... con mucho orgullo lo digo, se transformó en una de las precursoras del movimiento laico de Osorno, que destituyó al obispo Barros. Una grande la tía, ¿qué querés que te diga? Sí, bacán mi viejo, un beso para allá. Soy un cariñito también desde aquí, desde Julito, cariño para allá, para el sur, ¿o no? Está Osorno, claro, Osorno. Oye, sí. Alvarito, muchas gracias por esa franqueza, muchas gracias por esa honestidad, porque efectivamente, como tú dijiste, ojalá que estas palabras también le sirvan a mucha gente. Y ahora sí, te quiero invitar, por supuesto, a que cambiar un poquito drástico el tema, a que la pasemos bien, a que juguemos, porque en este juego de la cuarentena la pasamos bien en el cuestionario, así que la idea es no interrogarte tanto, sino jugar también. Así que eso lo vamos a ver en nuestra maravillosa sección A la Suerte de la Olla, pero a la vuelta de los comerciales vamos a ver qué nos depara A la Suerte de la Olla en la conversación con nuestro querido invitado Álvaro Gómez. Nos vemos a la vuelta, chiquillos. Creo que la mujer está en tal desventaja con respecto al hombre en muchos sentidos de la vida, que es necesario que hoy en día la cuestión vaya al chancho, para que en algún momento podamos volver a nivelar. Yo me considero un hombre en construcción todo el rato. Yo me crié
fue el alero del machismo, de un patriarcado, ¿cachai? Entonces yo lo que quiero ahora es justamente superarme, quiero crecer, quiero evolucionar, ponerme al día, ser empático, no solo por mi relación con las mujeres, sino que por el legado que yo puedo generar para las personas que vienen más abajo. Y ya estamos de vuelta en nuestro cuestionario en cuarentena con nuestro tremendo invitado Álvaro Gómez. Ahí aparece en pantalla. Álvaro, llegó nuestra sección favorita del programa donde la pasamos bien y también algunas preguntas nos llevan a donde queremos ir, obviamente. Y eso es A la Suerte de la Olla. ¿Y qué es A la Suerte de la Olla, querido Álvaro? Es que yo voy a tocar la pantalla touch, como ahora, por ejemplo, ¡plin! Y aparece una ruleta. ¡Pero qué modernidad! ¿Viste? Esto siempre lo he dicho, no lo tuvo ni Don Francisco. Esto tiene varias categorías. Y una de esas categorías son Nada Más Que La Verdad, Dinos Qué Sueñas, Confesionario, Cántanos Tu Canción Favorita. Y hay dos, y ahora son tres. Mira, ahora son tres secciones donde dice Dale una penitencia a Julio. O desafío. Y obviamente esa parte me gustó, Créeme que al equipo también le gusta mucho y lo único que quieren es que salga eso. Así que vamos entonces a ver lo que nos depara A la Suerte de la Olla. ¡Pip! Mira qué modernidad. No puede ser a la primera. No puede ser a la primera. ¿Por qué? No puede ser. ¿Por qué te salió? ¿Penitencia? Sí, desafía a Julio a una penitencia. Desafío, Julio, ¿pero es algo que tenéis que hacer ahora? Puedo hacerlo ahora, podemos grabarlo con la producción más tarde si te pones creativo, ¿cachai? Te doy un par de ejemplos. Me he tenido que comer un rocoto, meterme una pileta, me subí a una montaña rusa. Mira, yo sé que hay algo que a ti te gusta mucho. ¿Ya? ¿Y qué es cantar? Ya, ok, perfecto. Yo sé que tú además eres muy bueno cantando. Sí, entonces, mi desafío, amigo, es en la calle. Yo quiero que tú vayas a la calle y que a una niña X, que por supuesto no puede ser parte de la producción, yo las conozco, así que voy a estar atento ahí. Ya. A una niña X, tú te le declares y le digas que por favor te permita cantarle un pedazo de tu canción favorita y que se la dedicas con mucho amor a ella. ¿Estás de acuerdo? Sacaste aplausos, querido Álvaro. El equipo está totalmente contento. Por supuesto, yo no, pero vamos a hacerlo. Este hombre, este conductor, este tío conductor, sí se hace responsable de su penitencia y la va a cumplir. Y eso lo vamos a ver ahorita. En este minuto estoy cumpliendo mi penitencia que me entregó nuestro querido amigo Álvaro Gómez. ¿Y qué significa? Cantar un pedacito de una canción romántica, por supuesto, a una mujer, por supuesto, y dedicársela. En este momento nos encontramos, por supuesto, en pleno Salvador, Metro Salvador, y buscaremos a alguien. Hola, disculpa, perdona. No tengo tiempo, voy a atrasar. No tiene tiempo, está súper atrasada, ok. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Te podría cantar una cancioncita romántica así, medio minuto? Bueno. Para regalarte un cariñito en estos días que son tan especiales, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu nombre? María Isabel. María Isabel, ¿viste? Al fin alguien aceptó una cancioncita. Te la voy a cantar, ¿ya? ¿Ya? Rápidamente, tú la conoces, que es de Chayanne. Ya, perfecto. Ya. Entonces voy, corta y cumplo mi penitencia. ¡Vamos, chiquillos! Lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Lo dejaría todo porque te quedaras. Mi piel también la dejaría. Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevas todo mi fe? Que lo dejaría. Muchas gracias. ¿Cuál era tu nombre, verdad? María Isabel, que te haya muy bien el doctor. Éxito en todo. Muchas gracias. Qué vergüenza más grande. Bueno, esa fue la penitencia. Espero que le haya gustado. Hice mi mejor esfuerzo. Y ahora vamos a seguir con A la Suerte de la Olla, touch. Y gira la ruleta en otra categoría que espero al fin le pueda hacer una pregunta a Álvaro Gómez, a nuestro invitado. Y eso es
confesionario. Te voy a hacer la siguiente pregunta, Álvaro Gómez, atento. ¿Cuál ha sido tu mejor compañera o mejor compañero en el mundo de la actuación? Dime, un hombre y una mujer, un hombre y una mujer. La mejor compañera y el mejor compañero. Sí, mejor compañera... uy, qué difícil mojarme porque en realidad de verdad que considero que muchas colegas han sido muy buenas partners. Pero ya, yo diría que Paloma Moreno, la Torre de Mabel. Perfecto. Muy buena partner y yo creo que hicimos... Me da la sensación de que hicimos un buen trabajo ahí. Que ahora se viene pronto. Se viene pronto ahora. Entonces, bueno, ahí lo vamos a evidenciar. Ahí vamos a ver si estoy bien o estoy cagando por el teto. Y mejor compañero... Eso. Ay, es que he tenido varios. Te he tenido a ti, por ejemplo. Qué lindo. Pero claramente no soy el mejor. Vive, sí, es verdad, claro, por supuesto. Es que el teatro se vive distinto a que en la televisión. Es verdad. Los partners son distintos. El teatro es mucho más amojonado, porque, bueno, ¿cachai? Tiene otro tipo de rigor. Es otra la experiencia y la vivencia. Y, según mi parecer, los vínculos que se generan a partir del teatro son bastante más fuertes que los de la televisión. Pero esa es mi experiencia. O sea, ¿podríamos decir que en la televisión no hay amigos? Se muteó una de las segunda técnica que tiene Álvaro Gómez para... No, me estaba llamando mi vieja, así que la voy a cortar. La invocamos. No, ¿cuál fue? ¿Se podría decir que la televisión qué? ¿No hay amigos? Para mí no mucho, la verdad. Yo no me junto con gente en la televisión, por ejemplo. No tengo amigos actores que provengan específicamente de la televisión con los cuales yo, no sé, comparto un sábado a la noche en mi casa, porque no existe. No existe. Mis amistades van por otro lado. Y otros amigos que no tienen que ver con la actuación o con el hecho de ser actor. Fuera del mundillo actoral. Y un hombre, ya que me dejaste un hombre ahí pendiente. ¿Ah? Sí, dale, no, dale. Fuera mundillo. Me la jugaría por el Álvaro Espinosa, fíjate. ¡Wow, suena grande! Lo que estoy diciendo suena a promoción de la Torre de Mabel, pero... No es así, porque de verdad el Alvarito es un muy buen partner. Además, no solo desde lo actoral, sino que además él desde la contención emocional, quizás, es un tipo que te alegra el estudio. Y siempre, siempre lo vas a ver contento y ayudándote a sobrellevar las situaciones más complejas, pues. Eso es notable como un compañero. Y bueno, y cariños a Paloma Moreno, por supuesto, y Álvaro Espinosa, son dos tremendos actores. Oye, Álvaro, ¿y cómo te sentí? Háblame un poquito de tus personajes, porque a lo largo de la historia te hemos visto ser muchos villanos, por ejemplo, como Martín Rivas. ¿Cómo se llama tu personaje? Clemente Valencia, Grandinetti, que era un poquito malo en la comedia de Si yo fuera rico. Sí, no era malo, era un sorete, pero no era malo. ¿Te gusta el personaje malo? Me encantan los malos, los villanos, siempre lo digo cuando tengo la oportunidad. Me parece que es una forma de el personaje del villano te permite explorar mucho más allá, tiene más capas de complejidad, tú puedes escarbar en contenidos y desde ahí tú te puedes agarrar. Y por otro lado, bueno, el malo es el que moviliza la acción de una teleserie o de una obra de teatro o lo que sea. Moviliza al protagonista. Bueno, estaría sentado en su silla tomando helado todo el día. Exactamente, lo activa al protagonista. Si no fuese por el antagonista, no existiría el protagonista, como dicen por ahí. Exacto. Y créeme que mucha gente, bueno, no me atrevo a decir la mayoría, pero mucha gente recuerda mal los villano que al personaje bueno. Totalmente de acuerdo. Oye, hay un personaje villano que me encantó y que le gustó mucho a la gente, que fue Claudio en Amanda. Ah, sí, era muy malo él. Y que era muy machista. Era malo, pero sabéis que, exacto, es que eso quería decir, que era malo porque cumplía el rol del antagonista o villano de la teleserie, pero estaba muy aterrizado con respecto al contexto, a la vida en sí. Como bien dices tú, era un tipo que era homofóbico, machista, violento, pero no necesariamente de la agresión física. Si en algún momento llegó a eso, fue cuando ya estaba en su etapa más extrema, pero manifestaba la agresión desde lo verbal. Y ese tipo de personajes, créeme que abunda mucho en nuestra sociedad. Bueno, justamente eso es lo que te quería decir, caché, que fue interpretar a un personaje tan machista, que obviamente es tan antagónico a ti también, caché. Es como...
es lo que estamos peleando y lo que pelea la sociedad frente a, al hombre que no sea homofóbico, al hombre que no sea machista, al hombre que no sea violento y a este hombre que se está desconstruyendo poco a poco en esta nueva sociedad. Ahora, yo dentro de eso que tú acabas de mencionarme, yo me considero un hombre en construcción todo el rato. Por supuesto que tengo rasgos machistas, trato de evitarlos, o más que de evitarlos, trato de procesarlos antes como para no caer en ellos, pero estoy aprendiendo. Estamos todos aprendiendo. También está bueno que nuestras partners, las mujeres, también entiendan que los hombres estamos aprendiendo a ser, porque yo fui criado por otras generaciones, bajo otros... no sé cómo decirlo, pero bajo otros cánones, y efectivamente donde yo me crié fue en el alero del machismo, de un patriarcado, ¿cachai? Entonces yo lo que quiero ahora es justamente superarme, quiero crecer, quiero evolucionar, ponerme al día, ser empático, no solo por mi relación con las mujeres, sino que por el legado que yo puedo generar para las personas que vienen más abajo. Eso es, y darse un segundito por el de al lado, tan simple como eso, o por el de atrás, por da lo mismo, ¿cachai? Pero vamos evolucionando, como tú dijiste, y vamos, seguimos todos los hombres en este proceso de desconstrucción. Total. A veces pienso que hoy en día, cuando observo situaciones que están súper extremas, me da la sensación de que, si bien es cierto, a veces yo no las comparto, las entiendo, porque creo que la mujer está en tal desventaja con respecto al hombre en muchos sentidos de la vida que es necesario que hoy en día la cuestión vaya al chancho para que en algún momento podamos volver a nivelar. Totalmente de acuerdo contigo, querido Álvaro Gómez, y quiero pasar ahora a Pacto de Sangre. Ahí pasaste al bando de los buenos. Un hombre, sí. Un policía. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque personalmente encuentro que estuvo buenísima la teleserie. Y terminó convirtiéndose casi de culto. ¿Cómo fue esa experiencia en esa producción? Sí, en términos de teleserie, yo creo que es la mejor teleserie que es la que he participado, en términos de escritura, de guión, en términos de realización también, creo yo, una de las mejores. Había mucha preocupación, además se sumaron algunos elementos como la GoPro, como las cámaras de seguridad, ¿cachai? Ese tipo de elementos que dinamizaban bastante la historia. Y pasar a ser como el bueno, nada, pues me gustó, lo disfruté mucho. Además que era un personaje que tenía harta relevancia dentro de la historia. Era el encargado de ir descubriendo las cosas, aunque el tipo era bien lento, sí, pues. Nah, igual la policía no es muy rápida, digamos. Ah, bueno. Así que está bien hecho el trabajo, amigo. Estaba basado en los referentes locales que tenemos. Pero sí, lo disfruté, de verdad que lo disfruté mucho. Torre de Mabel, ahora, esto es la actualidad. Sale ahora en junio lo que yo empecé a ver. Cuéntanos un poquito de la Torre de Mabel. Ahora está en el lado de los buenos, en el lado de los malos. Mira, no te puedo adelantar mucho con respecto a en qué lado estoy ni a mi personaje. Te puedo decir que se llama Carlos. Pero también se llama... y también se llama... ¿Tiene usted una personalidad? No. Esto es más bien algo voluntario por parte del personaje. Ah, ok. Pero sí, se pasea por ahí y tiene una lógica, algo como lo que tú dices. Y está entretenida. Yo de verdad que estoy contento, muy contento de que pueda ver la luz de esta teleserie. La hicimos... a pulso, fue un trabajo arduo grabado en pandemia, con las condiciones que esto implica, y yo creo que eso, aunque suene cliché, hace que tú tengas más cariño por tu trabajo, y aunque suene cliché nuevamente, yo creo que eso que tú pones en el set se ve reflejado después de la pantalla. Exactamente. Yo creo que es así, y como te digo, bueno, es una comedia muy fresca, bastante hilarante a ratos, con personajes que están muy buenos. La Yoya Breschi está fenomenal, la Paloma, bueno, está bien, muy bien siendo la protagonista, sus amigas, la Alicia Zulueta, la Blanca Levín, el Mauro Pesutich, el tremendo elenco, el Marcial Tagle, el Alvarito Espinosa, está súper bueno, y creo que además está bien pensado lanzarlo ahora en este contexto, porque me da la sensación de que la gente sí tiene ganas de ver algo que pueda transformarse, aunque sea en un pequeño bálsamo
para el día a día que está siendo tan difícil y costoso en estos tiempos. Muchas gracias por eso, Alvarito. Toda la mierda, como decimos, para la Torre de Mabel, que se viene en junio, no se la pueden perder. Y ahora, Álvaro, como ya te dije, está una montaña rusa de sensaciones y emociones. Vamos a ir a nuestro bloque Corona. Comenzamos con nuestro queridísimo bloque Corona y le vamos a hacer las siguientes preguntas acerca, obviamente, de esta pandemia a nuestro querido invitado Álvaro Gómez. ¿Con qué famoso detalle internacional te hubiera gustado pasar la cuarentena? Yo lo hubiese pasado con un Felipe Abello, güey. Mira, te hubiese cagado la risa, sí. Para mí es el tipo que la lleva en términos de humor y es de la gente que hace humor que más me hace reír. Por lejos, pero por lejos. El número uno. Y si se trata de eso, de no sé, pues si de alguna manera necesitáis salir un poco de todo esto que implica la pandemia, reírse yo creo que es una de las cuestiones fundamentales y el humor, por supuesto, entonces podría ser el Felipe Abello. Ah, hace falta. ¿Quién más lo puedo decir? Pues, detalle internacional, podría haber sido con un Will Smith también, quizás, por ahí. Eso sí. Oye, perdona, es que dijiste del humor. ¿Qué pensáis que hace falta humor? Pero me quedo con Felipe Abello. Te quedo con Felipe Abello, para reírte. Y sobre todo en pandemia. Pero ahora sí, que existe sí. Mi Barrio, que fue Morandé con Compañía reinventado, más Políticamente Incorrecto con la Belén y el Toto en la red. ¿Qué pensáis? ¿Se necesitan más programas de humor en la televisión? Por supuesto que sí. Siempre es bueno el humor. Y la televisión, claro que necesita humor y mucho más en estos tiempos. Ahora, ¿qué tipo de humor? Yo no tengo la fórmula para nada, compadre. Creo que hay que experimentar y cada uno, no sé, generará su humor y ese humor tendrá cierto público más cautivo, cómo funcionan todas las cosas. Ahora, me parece fantástico lo que está haciendo en Mi Barrio y lo que está haciendo la red también. Lo encuentro la raja. Yo he visto poquito, pero lo defiendo, por supuesto. Y las críticas que salieron, especialmente por parte de las Fuerzas Armadas, o sea, no al lugar. No, pues no al lugar. No tienes por qué meterse en eso. No al lugar lo que critican. Y segundo, ellos no tienen que hacer ese tipo de comentarios, si no es su labor esa. Gracias, Álvaro. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Eres de lo que llega a la casa y deja los zapatos afuera o adentro? Es que lo dejo en una especie como de patio de luz que hay. Entonces, como que está en un lugar intermedio. Ah, ya, pero no entráis completamente a la casa. Dentro de la casa, pero están a la salida de la cocina. Ok, ¿y cuántas mascarillas usas al día? No, una. Es que, ¿sabes qué pasa? Que ahora tengo unas mascarillas que son maravillosas. Entonces, son de estas KN95. De colores. Así se llama, ¿cierto? Sí. De colores, que me parece que a ti te he visto con algunas parecidas. Sí, puede ser, pero una mera coincidencia. Claro, que combinan con la ropa. Sí, con la ministra. Sí. Y nada, pues esa KN dura 3-4 días, según entiendo. Entonces yo la estoy ocupando entre 2 y 3 semanas. Porque las laváis. Excelente respuesta, querido Álvaro. Y ahora, para ti, con mucho cariño, se nos viene un Corona Consejo. Estás en tu cocina limpiando con paños desinfectantes todo lo que trajiste del supermercado. Y piensas, lo que doy, me lo doy. Lo que no doy, me lo quito. Nada para mí que no sea para los otros. Espero que te haya gustado ese simple y lindo consejo, querido Álvaro Gómez. Y se divertirán, tatatán. Perdón, ¿y la pregunta cuál era? Gracias, Álvaro, por tu sentido del humor, por tu honestidad, por la buena onda, por estar con nosotros. Y, por supuesto, todo el éxito del mundo para la Torre de Mabel. Y, por favor, muchas gracias. Si quieres decir algo para la despedida, palabrita al cierre, algún descargo, las cámaras son suyas. Nada más que agradecer la invitación a todo el equipo que está ahí tras las cámaras, al programa, agradecerte a ti también. Y nada, lo pasé muy bien, mandarle un cariñoso saludo a toda la gente que nos está viendo, instarlos a que se sigan cuidando porque esto no ha pasado y vamos que se puede. Ánimo, felicidad y amor para todo el mundo. Besos. Ese fue Álvaro Gómez en el cuestionario en cuarentena. Gracias, chiquillos, nos vemos en otro capítulo. Gracias totales.